Scaliani, no es presión, pero, ay, pero son 100. Tiene que pasar 100, tiene que pasarle a 100. Son 100. Ya me espero. O lo menos que le dé una aquí. Yo no estoy aquí. Yo no estoy aquí. ¿Y tú estás ahí? Yo no estoy aquí. Yo no te veo. Ah, oh, oh. Yo no estoy aquí. Bien, me gusta, me gusta. Tienes tres tiros, te faltan dos. Automáticamente cero. Ay, qué presión. Yo tú apunto al 100 o al 90, no es por presión. Ay, yo no estoy aquí. Ya estoy con el. Yo no estoy aquí. No vale, no vale, dije que no vale. Escuche, grabó a Dani, no te grabó a ti, ¿cómo te sientes? Grabó a mí, yo no, no quiere decir palabra. Yo no estoy aquí. Ah. Es que yo no estoy aquí. Pues, normal, ya estoy acostumbrada. Ah. Yo no estoy aquí. Concéntrate, respira uno. Tira 100, o si no falla. Respira uno. Dale, que tú puedes. No puede, ya no puede. No puede, no puede. ¡Ah! Así se hacen estas cosas, a la escuela antigua. ¡Ya no es! ¡Y Abelo! ¡Yo no estoy aquí! Sí, yo no estoy viendo, vente. ¡Ah, ya no! ¡Dale! ¡Concéntrate! ¡Con la técnica! ¡Concéntrate! No puedes pasarle la línea, no. No puedes pasarle aquí, mira. Aquí, mira, no puedes pasarle ahí, mira ahí. Dale, va. Coge impulso desde acá, mira. ¡Eh! Se voy a perder. ¡Un 30! Yo veo 30 ahí. Sí, 30. ¡Una más, una más! ¡Abuelo, sin presión! ¿Cuánto? 180. 180, el más que ha sacado. Hay presión ahí. Abuelito, sin presión. El abuelo se está quedando. Vamos, abuelo, el apoyo. Dale, tú puedes sacar. Pégale 200 ahí. Pégale 200. Ok, ok. Dale, mami, dale, mami. Te toca. Oye. ¿20? Se toca tirarle nuevo. Veo línea, veo línea. Oh. Con un mundo distinto. Sé que te tocó a mí. Bueno, ¿quién me tocó a mí? Fue difícil de conseguir. ¿Con qué letrecita suena? Con la letra C. ¡Eh! De Carlos. ¡Te tocó a papi! Míralo, me engañó. Sí. Perfecto. Tengo que ponerlo así. Perfecto para que se duerma. Papá, queremos.
el mejor papá. Ponga a volar. Está bueno. Para el juego de eso, para grabar. Está bueno. ¿Cómo decir? La persona que me tocó no habla por micrófono. Está bien. Pero no, yo como no sabía mucho lo justo, tuve que pedir ayuda. A alguien que sí la conoce bien. Y me tocó. Ahí está. Porque ya le tuvo que ayudar. Yo también sabía. Así que ya, ¿sabes? ¡Woo! Algo, porque es que tengo que soltar, tengo que sacarlo de aquí. La lámpara de Ikea que me hiciste ir a Ikea. ¡Tía! ¡El laberinto! No costaba 29. ¿Sí? La parte de arriba era 29, que era lo que tapa la bombilla, la bocina 200 y pico. Cogiéndolo cuando yo miré, porque tiene dos tickets. Y palabras, por favor. Está muy linda. Ay, ay, que me estaba. ¿Para ti? Esa cosa ni sentimientos tiene. No, tienes razón. No los tiene. Rómpela ya, no. La bolsa. Rompe la bolsa, rompe la bolsa. Se te cayó esto. Esto también es tuyo. No me copies. La vuelta yo. No, rómpela ahí, rómpela la bolsa. Rompe la bolsa y la rompela ahí fuerte. ¡Fuerte! En esta Navidad, bendiciones de tu abuelo. ¡Eso! Este es de la Anita. ¡Y Anita! La Anita, la Anita. Lee lo que puso. Esto es... ¡Analita! ¿Sí? ¡Oh! Ahora, ¡Carlos! ¡Y a rayo! ¡Mira para allá! Mira, vente, párate. Pero párate, porque está muy grande. Vente para acá. Espérate, no me quiero emocionar. ¿Esto dónde me sale de casualidad? Pero vaya, de los años. ¡Ay, cómo! ¡Ay, no! Consta que yo... Mira, tu mamá es el side de Alani y yo soy tu side y te va a quedar bien porque a mí me quedó bien. ¿Vas a llorar? Bastic side eye. Criminal offensive side eye. Tengo que decir dos cosas. Y, bueno, una. Y la primera es que le fallé, porque realmente se supone que quisiera la continuación del intro, pero no lo hice. Y no les hablé en todo el día, solamente les grabé las cosas de Navidad. Pero yo te digo que he estado como que bastantes horas, entonces he estado con editando el blog más preparando todo para Navidad, las actividades, todo. Te digo que ha sido, hoy ha sido bastante difícil, pero bueno. Tengo que decirle que la pasé súper bien, me gustó muchísimo. Creo que este año ha sido de muchísimo aprendizaje, porque creo que lo importante de estos días festivos no son las cosas que te regalan, sino el tiempo de calidad que tú pasas con tu familia. Y te digo que yo aproveché cada segundo
de estas cosas y esto es algo que se va a llevar en mi corazón y me gustó un montón. Pero sí, el pelo no estaba en mis planes porque lo quería lacio y me lo dejé rizo, pero se lo voy a enseñar porque tú sabes. Más que también el maquillaje fue bastante natural porque ni siquiera pestaña me hice, solamente me usé un té corrector, base y ceja y nos vamos porque tenía prisa, so ya. Este fue mi outfit que les voy a enseñar. Así se ve el trajecito. Está obviamente más suertecito porque me acabo de quitar la bandita. Hola vlog, hoy es otro día, específicamente 26 de diciembre. Les voy a enseñar todos los regalos que me estuvieron dando, pero antes de empezar con todos los regalos, sí te puedo decir que quiero contarles un poquito sobre mi experiencia de Navidad, que fue ayer. Creo que la razón fue un poquito... La razón por la cual no grabé mucho no es por verla porque no quise, sino porque se me olvidó varias ocasiones grabar, y lo que pues les pude dar son como pequeños fragmentos de cada video, de todo lo que estuvimos haciendo. Quise también como que quitar un poquito de mi tiempo de grabar y apreciar el momento con mi familia, como que disfrutar cada segundo. Me hubiera encantado grabar todo, pero con tanta cosa en la cabeza también fue mucho. Este año de verdad que este Vlogmas ha sido tan bonito y tan... No sé ni cómo explicarlo. Fue tan bonito, fue de muchísimo aprendizaje, y hacer este contenido, todas las personas que han llegado poquito a poco, me ha llenado tanto de alegría. Y yo te digo que este ha sido uno de los mejores años de Navidad de hace muchísimo tiempo. Realmente el año pasado yo no terminé mucho mis Vlogmas porque específicamente el año pasado mi mamá falleció. Y realmente fue un año duro para nosotros, y este año también. Este año fue, digamos que de superación, tratar de pues pasar página, no pasar página, sino que aprender a vivir con el dolor. Y te diría que este ha sido un año retante, pero nos hemos mantenido juntos como familia, y creo que hasta ahora eso es lo que nos ha sido que este año sea un poquito más especial, porque para todos nos unimos, y creo que nunca hemos sido tan unidos como de los últimos años, ¿verdad? Y creo que ha sido por eso. Te digo que ayer había muchos juegos, que uno de ellos era gift card de $50, gift card de Starbucks, de Amazon y de Chili's, que como dos de ellos se ganó mi hermana mayor. Entonces pues hicimos de todo, jugamos Kahoot, jugamos lo que es recolectando los moños, ¿verdad? Pero tienes que estar vendado, las vasitos musicales, que es como las sillas musicales, fue uno de ellos. Y también fue como que tirar blanco, que es como que tirar la bolita, como ya ustedes vieron. Fue súper bueno, fue bastante diferente, y así mantuvo a la gente como que entretenida, como que ay, yo me quiero ganar la gift card. Como eran tantos pasos y pocos juegos, pues ahí los tiré toda ruleta, y el que se ganara la gift card pues se lo ganó, porque realmente también era bastante tarde y mucha gente tenía que trabajar mañana, como yo. Yo estoy trabajando desde mi casa, pero hay personas que trabajan pues en la calle, así que por eso pues lo hice un poquito más acelerado. Que probablemente este sea el último Vlogmas del año, así que tengo muchas cosas que agradecer. Y primero que nada quiero agradecer a todas esas personitas que me apoyaron desde el día 1 haciendo este tipo de videos. Las personas que llegaron nuevas fueron parte de mi 2023, así que muchas gracias por eso. Ha sido mucho aprendizaje, mucha ausencia, pero también aprendizaje. Creo que ser consistente puede llegar poco a poco a tus metas, y pues tengo fe de todo eso. Voy a decirles que para el año próximo que entra ahora, todos mis vlogs va a volver a hacer un video en la semana por trabajo. Tengo mucho trabajo, muchas cosas, y va a ser mucho ajetreo, que va a ser bien difícil que les prometa dos videos en la semana. Así que me voy a reducir a un video en la semana, así que por lo menos van a tener videitos bastante chéveres que tengo por ahí planeado. Lo más es que un poquito para que te vean todos mis regalos. El primer regalo que voy a enseñar específicamente fue en la fiesta de mi trabajo. Ahí hicimos un intercambio de regalos y me tocó, la persona que le tocó mi nombre fue al dueño de la compañía, que fue el jefe.
Esta cosa es real, hijo. En una página tú puedes escribir qué te gustaría que te regalaran y puse estas cositas. Me regaló este peluchito de Slytherin. Saben que a mí me encanta Harry Potter y es bien squishy, bien lindo. Me gusta. Me estuvo regalando el juego de las Bratz. Mi niña interior lo agradece. Gracias, jefecito. Me lo regaló mi cuñado. Me estuvo regalando el perfume de Ariana Grande, que es el rosita. No sé cuál es el nuevo, si el rosita o el azul. Y se ve así, miren qué bonito. El empaque está hermoso, eso sí. Y huele bien bueno. Huele bien dulcecito, me gusta un montón, me gusta. Este pin de Coraline, que es este que está aquí. Miren qué cosa más linda. Coraline es una de mis películas favoritas, que hasta incluso me sé también algunos de los guiones de la película. Y esta película se disfruta súper bien en español. También en inglés, pero me gusta en español y lo disfruto. Así que esto estuvo bien bonito de su parte. Yo no esperaba eso, pero gracias. Mi novio me regaló este micrófono que quería hace muchísimo tiempo, que es específicamente para grabar contenido y que se escuche mejor el audio. Así que yo creo que realmente esta cámara no necesita tanto en cuestión de corrección de audio o mejorarlo. La Canon G7X Mark II yo diría que sí. En cuestión de audio se escuchaba mucho más bajito que este, pero este está bello. Ya hace unos par de meses, yo soy bien fan de Marvel, soy súper fan de Marvel, y me estuvo regalando el jacket de Loki. Es una cosa hermosa, yo estoy enamorada. Me regaló mi papá, me regaló una gift card de $50. Estoy de camino. Ok. Ay. Me regaló un air fryer. Este air fryer dice que X large. Y es bien grande. Está bien chévere, me gustó un montón. Yo no esperaba, sí, inconscientemente sospechaba que era de Walmart y decía, no hay nada tan grande como un air fryer que venda en Walmart. Y yo, eso es un air fryer. Y creo que le dañé la sorpresa, pero me lo supieron disimular bastante porque me hicieron dudar, pero la atiné. Era un air fryer. Sí, te quería agarrar, puerco. Sí, vlog, esto ha sido todos mis regalos por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado. Y saben que subo video una vez a la semana. Así que mi novio está llamando otra vez en el fondo con la Rosa de Guadalupe. Por ver este video y nos veremos en un próximo vlog más. Bye.